Hola, mis amores, mira lo que os traigo hoy, un riquísimo pollo de la Yaya. Espectacular. Bueno, como nos hacían nuestras antiguas abuelas, con almendrita frita y todo, ¿vale? ¿Queréis ver cómo lo hemos hecho? Pues venga, vamos a la obra, vamos. Bueno, pues para empezar a hacer este riquísimo pollo de la abuela, vamos a utilizar esta cacerolita, vamos a poner un buen chorreón de aceite de oliva y vamos a freír nuestras almendritas. Vamos a freírla. Junto con unos 6 dientecitos de ajo muy picados, ¿vale? Le vamos a bajar fuego al 3 para que no se nos queme. Una vez ya las tengamos fritas con el ajito, las vamos a poner en un vaso batidor. Volvemos a poner la sartén o la olla donde lo hagáis y vamos a ir poniéndole unas 4 rebanaditas de pan, ¿vale? Vamos a freírla también. Bueno, pues ya tenemos el pan y lo vamos a meter también aquí en el vaso batidor. Ahora vamos a poner un chorreoncito de aceite y vamos a sellar el pollo, ¿vale? Que le vamos a poner un poquito de sal mientras que se nos calienta y le vamos a poner un poquito de pimienta recién molida. Y vamos a ir poniendo para sellarlo por los dos lados, ¿vale? Ahora vamos a ir sellándolo por ambas caras. Bueno, pues ya tenemos nuestro pollo sellado. Vale, lo vamos a retirar. Vamos a bajar el fuego. Le hemos tenido 20 minutos dándole vueltas, ¿vale? Tapado. Bien. En este mismo aceite vamos a poner como una nuez de mantequilla. Vamos a derretirlo y aquí vamos a poner
una cebolla muy picada. Y tres hojitas de laurel, ¿vale? La vamos a poner en el número 4 y lo vamos a pochar. Vamos a esperar a que se poche. Bueno, pues ya más o menos tenemos nuestra cebollita, mirad, bien pochadita, con un olor espectacular. Bueno, pues ahora le vamos a agregar unas 4 cucharadas soperas de tomate rallado, ¿vale? No es tomate triturado, es tomate rallado. Y lo vamos a dejar que se resfría con la cebolla. Y de mientras que se resfríe, voy a coger y voy a batir el majado que tenemos con unas hebritas de azafrán. ¿Vale? Le vamos a poner unas hebritas de azafrán y lo vamos a triturar y ahora volvemos. Bueno, pues ya tenemos, como veis, nuestro fondito hecho. Deciros también que se me ha olvidado que he triturado esto con un poquito de caldo de pollo, ¿vale? Y ahora vamos a incorporar lo que es el pollo. Vamos a poner también el juguito que ha soltado. Le subimos el fuego y le vamos a agregar un vaso de vino. Siempre os aconsejo que para hacer un buen guiso uséis vino. Bueno, esto es manzanilla de Sanlúcar, pero si no la podéis conseguir, utilizad un vino que sea bueno, ¿vale? Ahí vamos a esperar ahora unos minutitos a que se evapore el alcohol. Bueno, pues ya ha evaporado el alcohol y ahora le vamos a poner como medio litro de caldo de pollo, ¿vale? Si no tenéis, le podéis agregar perfectamente agua. Lo vamos a dejar a fuego medio, ¿vale? Lo voy a poner en el 7 unos 20 minutos. A los 20 minutos volveremos. Lo voy a tapar, ¿eh? Bueno, pues ya lo hemos tenido 20 minutitos. Le estamos dando la vuelta. Así. Y ahora, en el momento de agregarle nuestra salsa. Si vemos que se nos queda muy espeso, le volvemos a agregar un poquito más de caldo de pollo, ¿vale? Ahora tapamos y volvemos a dejar otros 20 minutos. Ahora sí iremos mirándolo más a menudo, ¿vale? Porque ahora va a espesarnos mucho la salsa. Y si vemos que nos hace falta, pues le ponemos un poquito más de caldo de pollo. Tapamos y otros 20 minutitos.
Bueno, pues así ha quedado nuestro riquísimo pollo de la yaya. Yo ahora lo voy a adornar con un poquito de perejil por encima. Y vamos a freír unas patatitas. Y listo. Espero que os haya gustado. Que lo hagáis y ya me diréis qué os ha parecido.